noche os voy a contar brevemente la obra que el Señor ha ido haciendo en mí a lo largo de toda mi vida. Siempre he dicho y siempre he ido viendo cómo mi vocación ha estado sostenida en tres pilares que la sostienen: la Eucaristía, la oración y el amor a la Santísima Virgen María. Yo nací en Yecla hace 19 años, en el seno de una familia cristiana pero no practicante. Recibí el bautismo, la comunión, y mi relación con la Iglesia fue desapareciendo. Fui creciendo y poco a poco fui pues viviendo falsas alegrías, falsos ídolos. Todos los jóvenes, cuando vamos creciendo, vamos pues poniendo la felicidad en cosas efímeras, cosas momentáneas. Y todo esto pues cambió una mañana cuando uno de los sacerdotes de mi parroquia fue al instituto para proponernos la catequesis de confirmación. Yo en un primer momento dije que no, porque lo veía como algo que me iba a hacer perder el tiempo. Pero convencido por algunos amigos, pues al final dije que sí. Ese decir que sí me sirvió para ir adentrándome en mi parroquia, me dejó la parroquia de la Purísima Concepción de Yecla. Y el entrar en la parroquia suponía el ir conociendo gente nueva, ir conociendo los jóvenes que allí había. Me apunté al coro de la parroquia, a los grupos de oración que se crearon en la parroquia, a los grupos de jóvenes, aparte de la confirmación. Y sobre todo fui conociendo a los sacerdotes que allí había. Y en especial uno de ellos pues me hizo adentrarme en una vida de fe un poco más en serio. Me enseñó lo que era la oración, me enseñó lo que eran los sacramentos, me mostró personas, ejemplos de otros sacerdotes que verdaderamente daban la vida por su pueblo, como era don Miguel en esa. Y pues poco a poco fui comenzando una dirección espiritual con este sacerdote en mi parroquia. Fui tomándome en serio la vida de fe, fui avanzando, pero mi entrega no era total. No me atrevía a poder decirle que sí al Señor y entregarme por entero a lo que Él me pedía. Este acercarme por la parroquia, esta oración, este acercamiento a los sacramentos, pues hacía que se planteara en mí una pregunta, ¿no? El sacerdote como opción de vida, ¿no? Como esa vocación a la que el Señor podía empezar a llamar. Yo nunca lo tomaba en serio, lo veía como algo que era pasajero y efímero. Este ir a medio, ahora sí, ahora no, digamos la expresión ignorada, el sí al Señor por entero, pues hizo que, al igual que me fui acercando, me fui alejando. Y fue haciendo que fue enfriándome poco a poco, fui alejando menos, fui alejándome de la parroquia, y así estuvimos un periodo de tiempo bastante considerable. Esto fue haciendo pues que mi vida volviera a vivir de falsas felicidades, de cosas que yo creía que eran importantes pero verdaderamente no lo eran. Intenté, yo la parroquia siempre la tenía como un referente, intenté participar de las opciones que daba la parroquia.
algún día la directora del coro que decía de jóvenes me llamó un día 16 de julio, día de la festividad de la Virgen del Carmen, y me invitó a ir a cantar después de estar un periodo de tiempo sin estar con él. Yo en un principio le dije que me incluyó a pensar. Fui y al llegar pronto, porque llegué puntual, no había todavía nadie, me senté en uno de esos bancos que había en la parroquia y me puse a mirar al salario, pues suena el salario. Y Jesús me planteó el seguirme. Me invitaba a seguirme. Yo no sabía, lo veía como algo que era del momento, se pasaría el pelo. El Señor ya sabía, me había vuelto a tocar el corazón y decidí volver otra vez a ir al día siguiente a la parroquia, a ponerme delante del Señor en el sagrario, en la Eucaristía, hasta el punto de que me di cuenta de que el Señor verdaderamente me llamaba y quería que lo siguiera. Yo no sabía qué vida quería para mí. Y al final, pero al final decidí decirle que sí, decidí arriesgarme, pero con una condición. Y es que él me diera una señal clara de la vida que él quería para mí. El tiempo fue pasando, en esos días había también una ordenación sacerdotal en mi parroquia, un seminarista, y él me invitó a ir. Yo fui por el afecto que le tenía. Y tras la ordenación, en el ágape que hubo, me encontré con un sacerdote. Ese sacerdote me preguntó, ¿tú alguna vez has planteado ser sacerdote? Y yo le dije, pues hombre, sí. Y él me dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo dije, cura. Y me dijo, yo soy el rector del seminario. Pues yo lo consideré como esa señal que el Señor me mandaba. Me invitó a comentar el seminario, venir por aquí por el seminario, a conocer a los seminaristas, a casas de seminarios, pero yo no estaba preparado todavía. Esto a mí me causó mucho miedo, es como si tú te ves un precipicio delante que dices, Señor, ¿dónde estoy? Acudí a la oración, volví a acudir poco a poco a la Eucaristía. Y también, pues, me fui acercando, le planteé mi situación otra vez a este sacerdote que ya no estaba en mi parroquia, contándole lo que me sucedía. Y bueno, pues, fui retomando el trato con él, y vimos oportuno, pues, plantearlo. El qué hacer. Vamos a ver hasta Navidad, que es un tiempo muy bonito, y antes de Navidad decimos si sí o si no. Yo en ese periodo, fue un periodo largo, desde julio hasta diciembre de discernimiento, y en el que el Señor no me dejó solo. Tuve la suerte también de compartir esos momentos con una chica de mi parroquia, que también estaba llamada por el Señor a una vida especial. Y junto a ella, pues, fuimos compartiendo este periodo previo. Ella hoy en día es carmelita en un convento del Carmelo de Salto, en Piedrahíta, Ávila, llamada Raquel de Jesús. Y al final, pues, llegó diciembre y había otra ordenación en mi parroquia, de otro seminarista. Y volvió a venir el señor rector a mi parroquia. Y entonces ahí,
y decidí pues ser valiente, decirle que sí al Señor, arriesgarme, y Él me invitó a comenzar el preseminario. El preseminario para mí fue una experiencia muy buena, donde pude compartir con otras personas, también llamadas por el Señor, esta vocación que Él tiene para nosotros, algunos de ellos todavía siguen siendo compañeros míos de curso. Y fueron días de discernimiento, de afianzarse en esto que el Señor me pedía. Y bueno, al parecer fue bien. En septiembre de ese mismo año, el año pasado, comencé el primer curso, día 3 de septiembre. Y puedo ver en este corto periodo de tiempo que llevo, como pese a los momentos buenos, los momentos malos, los momentos de alegría, los momentos de tristeza, es el Señor quien nos sostiene, es el Señor quien nos llama, y es Él el que lleva la vocación adelante. Como leíamos en la reflexión, el sí del Señor es sí, no sí, no, es sí. Y yo, pues, entré aquí con un lema que sigo manteniendo, y es: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es el quien nos mantiene, y es la Santísima Virgen la que nos cubre con su manto y